Hola familia, les traigo un video que sé que les va a gustar especialmente a los jugadores que cazan tesoros. Zebras, uno de los mejores cazadores de tesoros en mi opinión de todo el juego y el mejor del barrio, compartió unos secretos, hizo un enlace en el barrio, en la Plaza Mayor, y nos contó cómo le hace él para encontrar muchos tesoros, sus técnicas. Pero una cosa que no sabía, creo que les va a ayudar a todos, nos va a ayudar a movernos más rápido por todo el mapa. Si no han visto los otros videos que hice hace como 2 meses, los videos más básicos para buscar tesoros, mencioné que con el mouse y check nos enseñó que con el shift y el ratón podemos hacer estos rectángulos y eso nos ayuda a movernos más rápido, hacerle el zoom más que nada. Para eso nos ayuda. Así hacemos el rectángulo y esto nos ayuda muchísimo. Bueno, en fin, algo que compartió Zebras, también hemos hablado en los otros videos, es de que tienen que apagar todos los settings aquí, todas las animaciones, para que no use tanta memoria en la computadora. Pero lo que aprendí hoy, lo que nos enseñó Zebras, lo más importante, y este documento, familia, lo voy a poner en la sala de tutoriales, pero tienen que apagar las animaciones en la computadora. Por ejemplo, acá están las instrucciones, vayan a los settings en su computadora. Dependiendo qué computadora tienen, tienen que buscar algo que diga así como Easy of Access o Facilidad de Acceso. Y cuando encuentren eso en los settings, les va a salir otra ventanita. Y tal vez en español les va a decir que enseñen las animaciones en Windows. Van a apagar, desactivar esta. Cuando hacen eso, familia, el explorador se va a mover más rápido por todo el mapa. Se va a desplazar, pero en milisegundos. Vamos a ver esto ahorita. Voy a hacer una muestra para que vean qué tan rápido se mueve, familia. Vamos a activar un tesoro. Y por cierto, no estoy en Chicago. Me vine a Nashville porque muchos de los miembros se vinieron para acá a buscar tesoros. Nos reunimos por aquí. Pero vamos a hacer esto. Vamos a activar un tesoro. Ahorita estoy en cooling. Pero quiero que vean, antes que hagan esto, fíjense cómo se desplaza su explorador por el mapa, cuánto tiempo se tarda. Pero quiero que vean eso. Espero hacerlo bien. Todavía me hace falta práctica. Zebras dijo que se van a tardar entre 2 a 3 días para acostumbrarse a esto. Ok. Prendemos aquí. No me sé las distancias en Nashville. Entonces, aquí. Ni creo que le aprieta. Ajá. Le apretó. Aquí. Le ponemos en el send. Y todavía le tenemos que escoger el peón abajo, mano izquierda. Pero mire. Boom. Ya está la flechita. Ya puedo ver la flechita antes de que llegue mi explorador. Intenten eso. Algo que también recomienda Zebras y Mousey Jack, la verdad no me acostumbro aún, es apagar los bordes de los barrios. Pero como que siento que los necesito, pero realmente tengo que acostumbrarme a jugar sin ellos. Entonces la apretamos aquí y miren familia, ¿ya vieron? Intenten hacer esto sin apagar las animaciones. La apretan. Es que tenía yo 2. El 1. Y miren. Ya vieron, antes tenía yo que hacer el shift. Miren, no le di bien. Y otra vez así. Dígame si esto no es una maravilla. La aprieto aquí el 1. Ya llegó. Voy a mandar acá.
y ya se carga todo. ¿Ya vieron, familia? Inténtelo. Acostúmbrense a todo esto. Para que encuentren esos tesoros lo más rápido posible. Y si le aprieto aquí, sí. Ah, miren. Como tengo que apretarle más de una vez. Para que me salgan así. Oh, ya entendí. Si le aprieto a mi propiedad. Si le hace el zoom. Pero como no tengo propiedad aquí, la aprieto y tengo que apretarle muchas veces. Ok, entonces si no tienen propiedades, van a tener que hacer el truco del shift y el rectángulo en el mapa para que se le haga el zoom. Vamos a hacerle acá. Lo mandamos. No, como les dije, no me sé las distancias aquí. Ya se está moviendo más rápido. Ah, tal vez por acá. Entonces, si tienen muchas propiedades, no va a ser necesario que le hagan el shift otra vez, simplemente a la propiedad. Pero miren qué rápido se está deslizando, familia. Porque apagamos las animaciones. Una cosa que les voy a pedir, familia, si entran al barrio, si esto les funcionó, si esto les está ayudando a encontrar los tesoros más rápidos, háganle un ping a Zebras y denle las gracias a Zebras, porque realmente él ha compartido muchos secretos con los miembros en el barrio. Fue el primero en entender cómo buscar los tesoros. Fue el primero en entender que los tesoros muchas veces salen en una área específica en la ciudad. Cuando él empezó a buscar en Brooklyn, salían en la parte norte, y él hizo su red de propiedades en la parte norte. Nos comentó que en Los Ángeles sale en la parte sur central de Los Ángeles. Aquí muchas veces es donde salen los tesoros. Muy importante que sepan eso, que se den cuenta. Vayan a la página de UPEXLAN para que vean una gráfica que tiene los dibujitos de dónde salen todas las piñatas en la ciudad donde estén buscando. Pero miren, ¿vieron qué rápido? Intenten hacer eso antes de que cambien los settings. Váyanse a una ciudad. Miren, si le aprieto aquí. Qué rápido. Perdón, y le aprieto al peón. Ya está ahí. Antes se le hacía el zoom, se hacía así, viajaba la pantalla. Ya no. Ya no, familia. Un video corto. Como les dije, quería explicarles este truco, este tip que nos enseñó Zebras una vez más. Gracias a él, muchos de nosotros sabemos cómo buscar tesoros. Como les dije, voy a dejar este documento en la página de tutoriales e info útil en el barrio. Lo voy a dejar pinchado para que lo lean. Ahí lo van a tener por si se les olvida. Dejen un like si les gustó el video. Déjenme saber en los comentarios si les ayudó, por favor, porque muchos miembros en el barrio lo intentaron y están felices. Están encontrando tesoros en 30, 40 segundos. Y como les dije, si ven a Zebras en el barrio, denle las gracias por compartir este secreto, de cómo apagar las animaciones, porque realmente nos está ayudando muchísimo. Bueno, familia, que tengan bonito día. No se les olvide dejarle un like. Y nos vemos despuesito en el metaverso.